No crean que me agarraron en el día de limpieza, ¿eh? Es que estoy muy clavada en la depuración de mi espacio. Porque tuve una revelación hoy que llegó el paquete de mi último pedido en línea. Después de sacar mis nuevas libretas de la caja, la llevé con el resto de las cajas de cartón junto al basurero. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya tenía una montaña enorme de cajas. Todas eran de las últimas 2 semanas. Creo que la comodidad de pedir las cosas a domicilio ya está siendo incómodo para mi espacio, para mi estudio y para la basura que se genera en el mundo. Las libretas que pedí están muy bonitas, pero ya tengo demasiadas. Estas ya no cabían en el cajón donde las guardo. Y todavía no me acabo la libreta que estoy usando. Creo que tengo un ligero problema de adicción a los artículos de papelería. Y no solo eso, creo que también tengo demasiadas cosas en general. Así que me puse a buscar una solución a todo esto. Y lo que encontré fue súper útil. ¿Han escuchado acerca del minimalismo? Es una filosofía que consiste en eliminar lo innecesario para concentrarse en lo importante y aprovechar mejor nuestros recursos y nuestro tiempo. Esta es una de nuestras metas aquí, en Vida Productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Una de las primeras reflexiones del minimalismo es justamente acerca de las posesiones materiales que tienes. ¿Cuántas realmente son importantes o necesarias? No tantas como imaginamos. El que tantas personas tengamos cosas que no usamos o que ya olvidamos y solo ocupan espacio en nuestras casas, no es una casualidad. Es una consecuencia del consumismo. Y ese sí es un problema que nos afecta a todas y todos. Vamos a comenzar este video que nos cuenta de qué se trata el consumismo, un fenómeno creado por la humanidad. El consumismo es la tendencia mundial contemporánea a comprar en exceso y acumular bienes y servicios que no son de primera necesidad. Adquirir productos u objetos no duraderos que desecharemos pronto se ha convertido en una práctica habitual. El consumismo se originó en el siglo XX, cuando ciertos sectores sociales de los países industrializados aumentaron su poder adquisitivo. Para mantener sus ingresos, tuvieron que aumentar la producción y al mismo tiempo el consumo, para poder distribuir todo lo fabricado. El resultado de esto fue que al tener más dinero, las fábricas e industrias podían contratar más gente y así mejorar la capacidad adquisitiva de la clase media y baja, que ahora podía comprar todo tipo de productos, creando un ciclo de producción y consumo en el que todos los involucrados debían mantener el equilibrio. Producir para tener trabajo, para poder comprar productos. Al industrializar productos como la comida, un bien necesario para la gente, este ciclo se convirtió en algo más difícil de romper. Conforme la industria crecía, todo tipo de productos debía aumentar sus ventas, incluso los considerados de lujo o superfluos, que pasaron a ser imprescindibles debido a la publicidad. Las campañas publicitarias mostraron el consumo de todo tipo de artículos como un camino infalible para realizarse como personas o pertenecer a cierta clase social. El estilo de vida vinculado al valor de la persona recayó en los objetos. El objetivo de la mercadotecnia y publicidad es convencer al público de realizar una compra, aunque no sea necesaria. Para esto se sirve del diseño de los productos, que sea atractivo pero con una corta vida. El diseño contribuye a vender, pero más por una razón de moda que por su buena calidad. Actualmente este fenómeno es más notorio en los productos tecnológicos como los celulares, computadoras o consolas de videojuegos que tienen nuevas versiones, haciendo que las anteriores sean inservibles y resulten obsoletas. Esta acción de comprar y comprar está muy fuerte, pero también tenemos el poder de romper el ciclo si así lo deseamos. Tenido la tentación de comprar cosas que no necesitamos, grandes o chicas, desde una paleta que se nos antoja hasta un accesorio que se puso de moda. Al comprar algo, por pequeño que sea,
sentimos una especie de satisfacción, como si nos diéramos una recompensa. Esa sensación agradable es la que nos hace querer más y más, lo cual nos lleva a sacar la cartera para conseguirla de nuevo. Pero comprar algo nuevo no solamente implica un costo monetario. Pagamos otros costos además del dinero. Primero, el costo de oportunidad. Al comprar algo, estamos renunciando a destinar ese dinero a otra cosa que puede traer un beneficio más grande, como un ahorro para un viaje o algún producto que realmente queremos. Algunas compras requieren de tiempo, dinero y espacio para mantenerlas actualizadas o en buen estado, como una computadora, una consola de videojuegos o un carro, aunque no sea último modelo. El costo ambiental lo acabamos pagando todos, no solamente la persona que adquiere un producto nuevo. Se refiere a la basura que genera el empaque de un producto y a la contaminación generada por las fábricas durante su elaboración. El ritmo de consumo de hoy en día ya no es viable por el costo ambiental que representa a nivel mundial. Una muestra de esto es el calentamiento global. El costo humano es uno de los más fuertes. Se refiere a las personas que fabricaron ese producto. Si se trata de un objeto de producción masiva, como un teléfono, unos tenis o una camiseta de moda, probablemente fue fabricado en condiciones inhumanas o mal pagadas para poder venderlo a un precio bajo. Comprar estas marcas o estas supuestas ofertas contribuye al ciclo del consumismo. Mano de obra muy barata, mucha producción, mucha oferta. ¿Te consideras parte de este ciclo? ¿Eres una persona consumista o no tanto? Vamos a conocer las opiniones de chicas y chicos al respecto. Sí, sí lo he hecho. Sí, sí compro. Sí, pero trato de no hacerlo. Sí, sí, la verdad es que sí. Por eso me he hecho muy fan de las compras en línea. Como ahora yo me tengo que pagar los ojitos, me dijo que esa fue una compra impulsiva. Me gusta cuidar un poco el dinero. Y pues que veo la lámpara o que veo el cuadro. Ahora yo tengo que medir mi dinero, que nada más lo compré porque tenía el dinero. Pero también me doy ciertos gustos de vez en cuando. Si mal no recuerdo, fue así como 3 días, precisamente. La última vez que lo compré fue en diciembre. ¿Fue hace un mes? En enero. Mis padres me dieron el regalo en efectivo y fue ropa. Pero ya hace poquito me compré un libro, precisamente. Y pues cuando son las rebajas, más o menos aprovecho. Me compré un traje de baño porque quiero iniciar clases de natación. Sí, una vez estaba ordenando mi cuarto y quise dar una limpieza total. Sí, muchísimas veces. Sí. Más o menos. Así que me empecé a probar la ropa y la fui apartando. La guardé y una vez que ya acabé, la doné. O sea, gusto propio, sí lo disfruto, pero al mismo tiempo es ya por necesidad. En mi casa tratamos de hacer una limpia cada 6 meses aproximadamente. El acomodo por colores o por sudaderas y blusas y faldas o ropa deportiva. Por el apego sentimental que representan los objetos. Porque a lo mejor ciertas cosas tienen cierto valor, a lo mejor sentimental o algún recuerdo o algo. Me parece que hay ciertas cosas con las que nos llegamos a encariñar. O sea, los objetos los asimilan con ciertos recuerdos. Estoy segura de que en este punto voy a necesitar esto. Pensándolo bien, ese puede ser el nuevo juguete del perro de mi prima. Compré ese pollo de plástico un día que estaba aburrida en el alto y pasó un vendedor de chácharas y dije, ¿por qué no? Está chistoso, lo usaré para algo. Y pues sigo sin saber para qué usarlo. Fue una compra impulsiva. ¿Por qué creen que compramos cosas que no necesitamos? Es una pregunta para la que no hay solamente una respuesta. Existen varias razones, como la sensación de placer que obtenemos al comprar algo. A muchas personas comprar nos pone de buenas. ¿Por qué creen que existen los centros comerciales con mesas, banquitas y áreas de comida rápida? Porque lo han convertido en toda una experiencia. Y para no pocos, muy placentera. Lo malo es que es un bienestar fugaz. Al día siguiente ya no nos sentimos igual y nos dan ganas de hacerlo de nuevo, porque tenemos un hueco emocional que llenar. Otra razón es que esperamos demasiado de un producto.
creemos que al tenerlo nos cambiará la vida. Como un celular nuevo con 15 cámaras incluidas. Pero después de una semana nos acostumbramos a usarlo y nuestra vida sigue igual que antes. Nosotros seguimos siendo los mismos, porque los únicos responsables de cambiar nuestra vida somos nosotros con nuestros hábitos y acciones, no con un objeto inanimado. Un motivo que no es tan fácil de admitir es que muchas veces hacemos las cosas por presión social. No solamente comprar algo, sino también comportarnos de cierta manera por miedo a ser criticados. Hay que recordar que no porque todos hagan lo mismo o compren lo mismo, quiere decir que sea lo mejor. Una de las razones principales por las que seguimos perpetuando el consumismo es porque actuamos en automático, porque es lo que conocemos, porque no nos detenemos a pensar si realmente necesitamos algo. Muchas de nuestras compras no las hacemos de manera consciente y ese es el origen de que terminemos con la casa llena de cosas. Una mente minimalista piensa siempre antes de actuar. Esa es una de las claves de esta forma de pensar y vivir. Dejemos que Pedro nos cuente más al respecto. Él es autor de La Vida Minimal, una introducción al mundo del minimalismo y a cómo vivir ligero. El minimalismo se trata de hacer una vida más ligera, donde nos dediquemos a las cosas que son realmente importantes. Entonces, podemos deshacernos de cosas que ya no usamos, pero también podemos dejar de consumir cosas que no necesitamos, podemos dejar de hacer cosas que se roban nuestro tiempo y empezar a ver en nuestro interior cuáles son las cosas que más valor aportan a nuestra vida, tanto materiales como no materiales, y hacer espacio para eso. Cada persona puede experimentar distintos beneficios, pero algunos de los más comunes son que uno se siente con más ligereza, con más calma, uno se siente con menos estrés, tienes más tiempo para hacer cosas que realmente disfrutas. Otra posibilidad es que tengas mejores finanzas porque dejas de comprar cosas que no necesitas y en general te sientes mejor, te sientes una persona más conectada con quien eres realmente. Un buen lugar para empezar a depurar tus posesiones es tu closet o tu ropa. ¿Por qué? Porque esto es solamente tuyo y tú decides qué ropa conservar y qué no. Además, es un muy buen espacio para empezar porque luego, de inmediato, puedes empezar a sentir beneficios. Cuando depures tu ropa, vas a darte cuenta que es muy poca la ropa que realmente te gusta y que te pones y que se siente muy bien tener un closet con menos prendas y con más orden. Es tan sencillo como preguntar si realmente lo necesitas y de dónde viene el deseo de comprar o conservar algo. Muchas veces queremos tener cosas solamente porque están de moda o porque son cosas que las demás personas tienen o porque son cosas que por un momento nos dan cierto bienestar o cierto placer. Pero las cosas que realmente son necesarias son aquellas con las cuales no podrías vivir. Entonces, esa es una buena forma de verlo. No significa que solamente tengas que tener cosas súper esenciales, ¿no? Puedes tener cosas que te gustan y no son necesarias. Adornos, libros, cosas para escuchar música. Pero lo importante es que sean cosas que realmente utilices y que te ayuden a vivir mejor. Si crees que necesitas todo lo que tienes, revisa si realmente lo usas. Revisa cuándo fue la última vez que interactuaste con esa cosa. Y probablemente te des cuenta que no necesitas todo lo que crees necesitar. Yo creo que hay muchas razones por las cuales vamos por la vida acumulando cosas. Una de esas es porque socialmente así hemos sido educadas y educados, con una búsqueda constante de consumir, de crecer a través de lo material. Entonces eso nos lleva a creer que cuantas más cosas tengamos, mejores personas vamos a ser y más felices nos vamos a sentir. Otra posible razón es porque no estamos realmente prestando atención a las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones en automático, por impulsos, y eso nos hace creer en ese momento que eso lo tenemos que tener o lo tenemos que comprar. Pero si hacemos una pausa, respiramos y prestamos atención, probablemente podemos empezar a cambiar eso. Uy, estas fotos salieron todas borrosas y hay 15 iguales.
a la basura. Este juego hace meses que no lo abro. Adiós. Y esta app solo la bajé para una tarea hace muchísimo tiempo. Se va. No crean que ya se me fue el avión. Aquí sigo en la depuración de cosas. Solo que ahora me pasé a mis archivos digitales, que también ocupan mucho espacio en nuestras vidas. Y si no me creen, los reto a que echen un ojo a la memoria de su celular. Fotos, videos, memes, animaciones, documentos, catálogos, música. Son muchísimos los archivos que vimos una sola vez y olvidamos. Ahora que nos hemos quedado en casa, bajé todavía más apps para estar en contacto con mis amigos por mensaje, fotos, audio, video, por todos los medios posibles. Pero llegué a la conclusión de que no podemos estar presentes en todos lados, todo el tiempo, subiendo videos, grabando audios, escribiendo chismes y además pendientes de las redes sociales, porque nos distraemos muchísimo de lo que deberíamos estar haciendo. Parece que las personas ya no toleramos el aburrimiento. Desde los niños hasta los viejitos sacan el celular en cuanto pueden para entretenerse en algo, lo que sea. Estamos al pendiente de una pantalla como si de eso dependiera nuestra vida y realmente estuviéramos ocupados en algo. ¿Pero qué crees? La mayoría de las aplicaciones en tu teléfono son distracciones, no ocupaciones. Confundir esos dos conceptos nos lleva a ser menos productivos, a saturar nuestra cabeza de información que no necesitamos y a desperdiciar tiempo que pudimos haber utilizado de forma productiva. El minimalismo no solamente se refiere a minimizar la cantidad de objetos, sino también la cantidad de pensamientos y tareas que nos asignamos. El minimalismo nos ayuda a quitarnos un peso de encima, a tratar de reducir el estrés en nuestras vidas, al darle prioridad a las cosas realmente importantes, a las que nos hacen ser mejor persona. Pedro nos puede contar mucho más acerca de cómo llevar una vida ligera, cómo aplicar el minimalismo para simplificar nuestros pensamientos. Vivir ligero se puede significar muchas cosas y cada persona sabrá lo que significa, pero para mí vivir ligero es ser yo mismo, es darme cuenta que no necesito impresionar a nadie, darme cuenta que no necesito tener ni hacer tantas cosas y estar bien conmigo mismo, saber estar en silencio, saber disfrutar las cosas sencillas de la vida, y eso es vivir ligero. Hay muchas maneras. Una puede ser, por ejemplo, crear un ambiente que te inspire a estar en concentración. Entonces, despeja tus espacios, apaga cualquier aparato que no vaya a ser necesario para hacer eso que vas a utilizar, y ponte una pequeña meta, una meta que sea muy fácil de completar. Por ejemplo, hoy quiero hacer esta tarea en específico, y si te propones esa meta de terminar esa tarea en media hora y despejas todo y no haces otra cosa, vas a darte cuenta que en solo 30 minutos, por decir un ejemplo, terminaste algo que tal vez con distracciones, con dispersión, con interrupciones, te hubiera tomado más de una hora. Yo creo que sí, ¿no? Porque cuando estamos constantemente viendo redes sociales, información y todo lo que está pasando, nos da esta sensación de que hay mucho por ver, mucho por hacer y que no estamos enterados de todo. Pero realmente nunca se va a acabar la información, nunca va a dejar de haber cosas por hacer. Y si estamos constantemente consumiendo esta información, nos vamos a sentir que nos estamos quedando atrás. Entonces es buena idea hacer una pausa de las noticias, de las redes sociales y conectar con lo que está aquí en tu vida en este momento, y eso te puede ayudar a sentirte con más ligereza. No lo sé, ¿por qué creemos que tenemos que estar en todo? Quizás porque somos personas con ganas de participar, de enterarnos, de intervenir, y eso está bien, pero creo que es importante darnos cuenta que no podemos estar en todo. Esa es la clave, reconocer que aunque queremos estar en todo, no podemos estar en todo, y es mejor estar solamente en esas cosas donde realmente vamos a estar presentes y donde realmente vamos a aportar algo y realmente vamos a disfrutar estar en eso. Pensamos que tenemos que estar conectados todo el tiempo, pero no es así. Y cuando entendemos esto y tomamos la decisión de alejarnos de esa conexión, al menos por un momento,
y nos damos permiso de estar con nosotros mismos en silencio, haciendo cosas fuera de la pantalla, vamos a descubrir que tenemos tiempo para nosotros y que es necesario conectar con lo que uno siente, conectar con lo que uno piensa, reflexionar, tomar descansos de la pantalla para ahí encontrar ese bienestar que tanto estamos buscando. Terminé con esta zona, pero aún me falta mi closet y el mueble de mi baño. Bueno, eso lo puedo hacer mañana o el fin de semana. No hay prisa. Como nos comentó Pedro, no tenemos por qué querer hacer todo al mismo tiempo. No pasa nada si dejamos algunas tareas para después. Hablando de pendientes, les tengo dos propuestas de actividades para que pongan en práctica esto de simplificar sus posesiones y pensamientos. Primero, elige un espacio para depurar. Puede ser uno pequeño como un cajón, tu escritorio o un librero. No tiene que ser toda tu casa de un jalón. No se trata de que sea un espacio en donde solamente haya pertenencias tuyas para que puedas decidir sobre ellas. ¿Todavía sirve? ¿Realmente lo necesito? ¿Para qué lo quiero? ¿Esto ayuda a que mi vida sea mejor? Cuando decidas qué se queda, acomoda todo de una nueva forma para que esté a la vista y sepas exactamente qué tienes y dónde está. Lo que no se queda, decide si lo regalas o se va a la basura. De cualquier forma, no vas a extrañarlo. La otra actividad está relacionada con la mente ligera y puede sonar muy sencilla, pero tal vez sea más difícil de lo que crees. No abras ninguna red social por un par de días. Y usa el tiempo que pasabas revisándolas haciendo algo productivo, como leer, terminar alguna tarea, arreglar esa repisa que se está cayendo, salir a caminar, lo que se te ocurra. El punto es que te des cuenta de cuánto espacio le dedicas a tus pensamientos a estar pendiente de todo y todos. Y que realmente no pasa nada si te desconectas unos días. Te aseguro que te vas a sentir más ligera, ligero, tranquila, tranquilo. Ah, pero eso sí. Cuando regreses del descanso de redes sociales, puedes compartir tu experiencia con la comunidad de Jóvenes en TV. Esto fue Vida Productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Nos vemos.